Esa recuperación. Bien. Cada día mejor. Muchas ganas de llegar de la mejor manera el día miércoles. Así que creo que lo voy a hacer. El fin de semana creo que probaré haciendo fútbol y con la ilusión de poder jugar un buen partido en Brasil y que podamos clasificar, ¿no? ¿Cómo viviste los partidos en la semana esta que pasó? Corinthians, intentaste llegar, hiciste todo lo posible, River. Uno siempre quiere jugar, pero tenía las cosas claras de que por Copa íbamos a tener la chance en Brasil. Si tendríamos que haber jugado contra Corinthians en el segundo partido, en el cual eran los últimos 90 minutos, creo que hubiese pedido al entrenador que me deje jugar igual, ¿no? Paraguay lo he hecho en el 2007, pero claro, yo tenía en claro de que habíamos jugado el primer partido en Buenos Aires, que habíamos empatado con Libertad, que a la semana siguiente jugamos en Paraguay, que si perdíamos quedábamos fuera de la Copa. Entonces lo intenté, salió bien, pero ahora bueno, nada, nos queda un partido más, es en San Pablo, esperemos hacerlo bien y ojalá que podamos pasar, ¿no? El Superclásico, ¿cómo lo viviste desde el palco? Alentando. Fue raro, ¿no? Porque uno quiere estar dentro de la cancha. Un clásico bastante trabado, peleado, muy parejo. Que ninguno de los dos equipos ha sacado ventaja. Que creo que Boca ha hecho 3 toques y hizo un gol. Y mucho más no se puede decir del Superclásico. Gonzalo, muchachos. Los escucha Juan Román Riquelme. Buen día, Román, ¿cómo estamos? Hola, Gonzalo, buen día. La semana pasada cuando vimos a Corinthians en el partido contra Boca, uno se olvida y termina yendo a ver al campeón de América y del mundo, y nos olvidamos un poco de cómo había jugado Corinthians ya contra Boca en la final del año pasado en la Boca, ¿no es cierto? ¿Es más complicado jugar un equipo con dos caras tan diferentes como es Corinthians? No, el fútbol, Gonzalo, creo que al final, con el nerviosismo que vivimos, la manera que estamos al día siguiente hablando del partido, es cuestión de si la pelota entró al arco o no. Sí. Si se ganó o no se ganó. Yo soy de pensar de que Boca esa final jugó un buen primer tiempo, de que mereció ganar esa final claramente, que fue muy superior a Corinthians. Que ellos han encontrado con un empate en el cual no merecían, que a los 90 minutos Viatri pega un tiro en el palo y la pelota pica en la línea. Y que el otro día fue un partido de Copa, ¿no? Muy peleado, muy luchado, en la cual Boca, con el aliento de su gente, ha dado mucho, ha trabajado mucho, ha terminado el partido muy cansado, porque verdaderamente los muchachos han hecho un esfuerzo gigante, han corrido muchísimo, han luchado mucho. Pero también tenemos claro de que, aparte de luchar y pelear, el día miércoles vamos a tener que intentar jugar un poco mejor. Y que vamos a enfrentar un equipo que tiene jugadores muy buenos, ¿no? Que en nuestra casa el otro día no han hecho mucho, pero que nada, tienen un 9 de mucha categoría que ha pegado un tiro en el palo, que se ha inventado una jugada muy clara el solo, y que Agustín ha sacado una pelota cruzada ahí abajo que fue muy difícil, y que nada, nosotros si queremos pasar en Brasil vamos a tener que hacer mucho más de lo que hicimos acá, ¿no?